Pasamos por todos tus trabajos. ¿Cómo fue esto de ser camillero del cu-? Porque ahora sos humorista, imitador y demás. Después vamos a hablar de lo que estás haciendo. Pero fuiste, entre otras cosas, camillero del Cuye. ¿Por qué? Porque había entrado con un plan a trabajar en el año, ¿qué era? 98, por ahí, no me acuerdo bien. Sí. Tenía 18, 19 años. Y eran para todos sectores de mantenimiento y me quedé trabajando ahí en lo que era este camillero. Y después camillero. Yo estudiaba radiología, entonces también estaba como interesado un poquito en el rubro. Ajá. Claro. ¿Y cómo derivó esto en ser peluquero? Todo en tan poco tiempo. Lo que, ¿no? Lo que pasa es que ¿sabes qué? Era como todo, yo era en busca. Entonces me la buscaba del hospital, por ejemplo, yo laburaba de lunes a viernes, sí, de la mañana hasta el mediodía. El viernes yo ya terminaba mi jornada en el hospital y me iba a lo de Bernardo. ¿A la peluquería? A la peluquería de Bernardo. ¿Y cómo empezaste a trabajar en la peluquería de Bernardo? Barriendo el piso, porque era del barrio, era de María Selva, sí. Yo me cortaba ahí el pelo de chico también. ¿Y que fuiste un día y le dijiste vos, quiero barrer el piso? Claro, él buscaba gente porque yo era muy amigo de los muchachos de ahí, de los chicos, Carlitos Gesualdo, un grupote de amigos. Ajá. Que hay ahí, que hasta el día de hoy siguen siendo amigos. Y ahí pegaste. Que entonces ellos me recomendaban, decían, ¿por qué no lo llamás al Mauri, que quiere laburar? Y qué sé yo, a mí me gustaba mucho la peluquería, entonces empecé a laburar ahí. ¿Y eras bueno? ¿O terminaste teniendo sigo tu cortando, sigo haciendo algún que otro corte de vez en cuando para algún compañero de laburo. Ahora, bueno. Porque... ¿Es cierto que laburabas en la peluquería del shopping cuando el shopping estaba allá, sí, en el 168? Sí, claro. ¿Mirá, se habré pasado por ahí? Sí, sí. Laburaba, esa llamaba Joker. Bueno, él fue el que... de Bernardo laburé, incluso aprendí muchas cosas. Fue como la introducción. Después, sí, cuando yo me voy a laburar con Mario Fontana, un argentino que fue a vivir a Italia, volvió a Argentina de vuelta, armó una suerte de salones express con un muy buen sistema que era práctico y rápido de aprender el tipo de corte de pelo y los sistemas que tenían, y muy interesantes. Y aprendí a laburar con ellos y después estuve laburando ahí en el shopping ahí. Ahora, ¿eres un busca porque no tenías un mango o porque por tu forma de ser no podías estar quieto? No, porque no teníamos un mango en casa y me la busqué siempre. A mí no me compraban ni zapatilla, ni tenía plata para salir un fin de semana, ni una remera, ni nada. No porque no querían, sino porque no había un mango. ¿Tus viejos qué hacían? Mi viejo es radiólogo, también otro busca. Ajá. Bueno, mi vieja es enfermera. Sí. Bueno, pero él estudió de grande también. Está bien. Pero el mango, ¿tenés varios hermanos? Tengo dos hermanos mayores y tres más chicos. Ah, son un montón. Somos un montón. Claro, el problema era ese, no era que no había plata, era que había muchos hijos. Sí, algo así por el estilo. Qué bueno. ¿Qué opinas de Marcelo Tinelli? Y es un monstruo. ¿Sí? Sí, es un monstruo, es un... qué sé yo qué se les pasa hoy por hoy en la cabeza a esos tipos, porque están... no sé qué es lo que buscan, si buscan seguir con su programa o si buscan más poder o si qué es lo que buscan, no lo sé. No sé. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que fue a nivel televisivo, lo que yo te puedo hablar de a nivel televisivo, que compartí muchos años laburando ahí y lo vi laburar de cerca, como una especie de alumno silencioso, observando todo lo que pasaba ahí adentro. A mí me tocó, yo creo que esa fue el mejor regalo que tuve. O sea, sí, a pesar de lo que hablábamos de Lilita Carrillo y todo, yo estaba laburando con tipos, yo era un amateur. Y venían tipos que laburaban de ese año, eran profesionales de las máscaras, ponerse una máscara. Había que estar 12, 13 horas con máscara puesta, ¿viste? Y después salir y romperla, pegar la piña. Entonces, te entrenaban de alguna manera, actoralmente, para la televisión de lo que es el hoy. Hoy es salir y pegá la piña, ¿entendés? No hay mucho tiempo para dar vuelta. Salí, rompé, poné la piña y volvé. Tinelli enseñó, no solo a mí, sino a todos los que están en Ideas del Sur, como de la misma manera, ¿no? Dando el ejemplo de cómo hacer una televisión dinámica con un montón de cosas y que puede derivar en... Se le puede criticar, te puede gustar o no. Puedes criticar mucho, yo te estoy hablando o lo puedes admirar mucho, porque decís, bueno, pero mirá lo que logró el tipo. Yo no sé si la admiración yo la tengo contra él, con él. Yo lo admiro a Marcelo. Lo que no te quiero decir es que me guste el formato de lo que pasa en Showmatch, me gusta o no me gusta, me divierto o no me divierte, incluso... Sinceramente no lo miro porque no me divierte mucho lo que pasa, pero no quiere decir de que el producto sea malo. Bueno, no estoy en condiciones de criticar eso porque hay gente que le gusta. ¿Y vos ahora qué estás haciendo? Ahora, actualmente, estoy con una gira con Extravaganza.
en la obra de Flavia Mendoza, con su primera obra, porque hay tres shows diferentes. Hay uno que se llama, Watering Earth, donde estoy yo, después está Estados del Tiempo y Extravaganza Tango. Son tres espectáculos. ¿Y vos estás en uno? Yo estoy en el uno. ¿Y tenés un unipersonal también? ¿Estás con lo tuyo, dando vuelta? Sí, empecé el año pasado con el unipersonal. ¿Y cómo te está yendo? Y mirá, económicamente hablando, ¿no? No, hasta ahora es en realidad lo que hice fue la presentación en Santa Fe. Pensaba hacer más funciones, no las pude hacer por tiempo, porque nosotros estamos haciendo una gira, imagínate que somos 70 personas, o sea, 50 personas arriba del escenario. Estamos haciendo todos destinos de la Argentina: Tucumán, Neuquén, Mendoza, Uruguay, Paraguay, Rosario. Hicimos toda una gira una X cantidad de tiempo, y por entre fecha y fecha solamente tengo 10 días para solucionar lo que pues me voy. Dejo todo. Entonces, cuando tengo esos 10 días para solucionar cosas de mi casa en Buenos Aires, para viajar a ver mi familia acá, solucionar todo lo que es. ¿Viste? Ahora, vida tiene... Lo tuyo es esto, te pregunto porque pasaste de limpiar vidrios, es hermoso, tener un kiosco, no sé si es hermoso, lo estoy agregando, lo del coaching y demás. Lo tuyo es la actuación. Lo mío es la actuación. ¿Y de chico ya te dabas cuenta? Desde que tengo uso de la razón. Nunca pensé en otra cosa. Siempre soñé, siempre fui muy, muy soñador. Muy, muy, viste. Si vos me decís, cuando yo estaba cortando el pelo en el año 2000, si vos me decías que yo iba a estar en un espectáculo número uno de la Argentina, y no quiero, pecar de egocéntrico, ¿cómo sería la palabra? De decirte, porque es la realidad, estoy en el espectáculo soñado. Trabajé en lugares soñados para un actor, y obviamente hay cosas mejores, eso puede discutir. Pero tus sueños se fueron cumpliendo. Y se fueron cumpliendo a medida de lo que yo iba soñando y pidiendo. Los sueños no se cumplen así porque sí, ¿no? Yo tuve que trabajar siempre la remé. Yo hasta parado ahí, hasta que un día vino Yayo y me dice: ¿qué estás haciendo? Nada. O veníamos a grabar. Y después, mañana va a grabar de vuelta, y así otra cosa. Después, y un día fue estar parado ahí y dice: che, hay que grabar tal nota. ¿Y a quién llamamos? Al pibe. Y llamaron a Mauricio. Y, dale. Y era así. Era, bueno, dale, que grabe Mauricio. Hoy es que no abunda eso, ¿no? Como que la mayoría de los pibes y demás están convencidos de que la cosa tiene que llegar fácil, que el esfuerzo es cosa de otros. Hay gente que les llega muy fácil. Hay gente que les llega muy fácil. Totalmente. ¿Estás seguro? Sí, es un talento especial que debería estudiarse. Yo creo que hay países y instituciones que lo estudian. Pero a mí me da la sensación de que los que llegan la reman. ¿Puedes decir que no, que algunos hacen así, les llega? Algunos tienen un talento que está más allá. Tienen un don que está más allá de lo que vos ves así. Dame un ejemplo de alguien que haya llegado sin demasiado esfuerzo. Desgraciado, qué sé yo. Mucha gente, ¿sí? Sí. Después hay que... El trabajo siempre está. Claro. O sea, después hay que trabajar. Pero trabajar trabajan todos, y vamos al caso. Lo que yo digo es de remarla, ¿viste? Hay tipos que la reman. Vos. No sé si yo soy el ejemplo, pero hay tipos que la reman un montón. Yo he visto tipos que la remaron, ¿viste? Que pasaron cosas, aquello, no sé, que te puede gustar o no. No es mi amigo, o es un conocido, una persona simpática, Mariano Yudica. Es un tipo que la remó mucho, pero mucho. Y no es mi amigo, no lo estoy defendiendo, nada. Hay gente que no le gusta. Pero yo veía a Mariano le tiraba cable. El Negro Olmedo. No fueron tipos que del día para la noche se hicieron famosos. Nosotros los conocimos famosos por las películas y eso. Pero lo que las remaron, las vidas que han tenido, gente, viste, el Negro Olmedo es el mejor ejemplo que te puedo dar. Una familia humilde, de Rosario, del interior, el tipo laburaba también tirando cable. O sea, y si el tipo no hubiese soñado, si el tipo no hubiese aspirado a más, seguro no hubiese sido quien, o sea, atrás está el laburo siempre, todos tenemos que trabajar. Ahora, ¿sentís que hay personas que te marcaron especialmente en tu vida? Menos mal que me lo encontré a ese tipo, porque ese tipo fue el que de alguna manera me dio una mano, me llevó, me enseñó el camino. Bueno, me lo nombraste a Marcelo Tinelli. ¿Alguien más en tu vida en general? Mucha gente. Primero y principal, yo creo que todos somos maestros y alumnos al mismo tiempo. Incluso nosotros en esta charla ahora, yo podría estar teniendo mucha información, me podés estar enseñando muchísimo con tu actitud o con tus palabras, y es recíproco. Yo creo que todos somos maestros y alumnos, pero hay algunos que te quedan como marcados. Sí. A veces puede ser una simple charla que te dice un tipo en la calle, sentado en un café, te dice dos palabras y te quedan marcadas. Y otra gente que hizo laburo. En mi caso personal, bueno, obviamente mis viejos me marcaron mucho, y gente como, bueno, Bernardo,
que me abrió el camino en laburo, ¿viste? Bernardo, también, el peluquero, te enseñó a laburar. Y sí, Bernardo fue uno de las personas que acá me marcaron mucho. Acá hubo gente que me marcó. Bernardo fue uno de ellos. Mario también, la persona que después seguí en la peluquería. Me han marcado, me enseñaron a laburar y eso fue lo que a mí me dio para vivir y para seguir apostando a soñar. Mauricio, ¿sentís que llegaste? Perdón, no me quiero olvidar de Checho Campins. ¿Quién es? Checho Campins es un recontradirector que hay acá en Santa Fe de teatro. Uh-huh. ¿No te enseñaba teatro en la Asociación, sí, de Comerciantes de Aristóbulo del Valle? Claro, que en ese momento, el ACA. Gratis. Gratis. En ese momento era Fundación Banco Vica. Mirá vos. En año, hace mucho de esto. Tenías 15 años más o menos. Menos, 13. Menos. 13. Y ahí ibas a aprender teatro. Checho en ese momento era un hippie de pelo largo, que tenía un grupo de adolescentes que conocí ahí, ahí mamé teatro. Ahí fue cuando me escapaba, porque en casa no me dejaban, porque tenía las notas de un desastre, la Escuela de la República Argentina ahí en María Selva. Ajá. Entonces era como escondida. Tenía una cuadra y media. Y me iba, se me hacía el Dolobu, que había una biblioteca. Sí. Estaba en la biblioteca, entonces yo decía que iba a buscar libros en la biblioteca. Y ibas a aprender teatro. Y me enganché con el grupo de teatro, que después, Checho, hasta el día de hoy, yo hago algo y me ayuda, es como mi probablemente compañero. Ahí es como que te marcó de por vida la cosa, ¿no? Y no te das, sí, cuenta. Sí, yo cualquier consejo que necesito a nivel teatral o cosa, o necesito preparar un personaje o algo, lo llamo a Checho. Digo, Checho, vení, dame una mano. Mirá vos. ¿Sentís que llegaste de algún lado o esto de ser tan inquieto te hace pensar, no, bueno, tengo nuevos planes, quiero ir hacia allá? ¿Sos de planificar el futuro? Sigo soñando más hoy en día. Porque, por un lado, decís, dejo que la vida me sorprenda en el WhatsApp, pero me, sí, da la sensación de que... ¿sabes? No, dejo, sí, pero dejo que me sorprenda porque a veces... no es que estás así, viste, diciendo, no, ay, no, que me caiga el rayo. No es lo mismo. No. No es lo mismo. No es lo mismo quedarse así sentado y decir, ya viene Dios a traerme todo, porque eso no es así. Pero me sorprende en el sentido de que yo no me quedé quieto ni de brazos cruzados y me sorprendió igual lo que te decía. Si hace 10 años atrás me decía, ¿dónde estás ahora? No, yo no te creo ni loco. Pero no, obvio. Entonces, de alguna manera te sorprende. Yo trabajé al respecto. Pero ahora también trabajo, me trato de instruir, sigo estudiando. De grande empecé a estudiar más incluso que antes. Yo pensaba que tenía todo hecho, que ya con lo que tenía iba a poder lograr muchas cosas y me di cuenta de que no, que tenía que trabajar muy duro, que tenía que aprender, que tenía que estudiar. Y lo sigo haciendo. ¿Y cuáles son tus sueños? Iba a decir tus metas, suena. ¿Tus sueños? Bueno, morir trabajando en lo que hago. Seguir teniendo la gente que me acompaña, amistades que tengo desde hace 1000 años, que son mi sostén, mi familia. Creo que cada día valoro más esas cosas. Eso es lo más importante que necesito para seguir motivando ese futuro que todavía no es real, pero dentro de mi cabeza sí lo es. Me gustaría el día de mañana poder seguir trabajando como actor, morir arriba de la tabla y la actuación, la ficción me gusta mucho. Me gusta ficción. El cine, sí. Yo derivé... Ahora, ¿solo imitación? No. La imitación fue una casualidad de meterse en el medio, tanto en la radio acá en Santa Fe como en Buenos Aires, como un lugar para entrar a los medios. Sí, porque sí. Pero, voy con la calavera y digo, ¿es ser o no ser? Sí, ¿entendés? Sí. No, ahí, claro, fui con otras cosas. Me decían, che, vos tenés que imitar, qué sé yo. Empecé a meterme en eso. Y ahora, en los últimos 5 o 6 años, empecé a especializarme más en canto, en cantar, en ver con mi espectáculo Cara de Rocker, que lo que te decía es que debido a la gira no lo pude seguir, pero está trabajando. Incluso seguimos trabajando, enriqueciéndolo. Pero la idea es que cuando termine Extravaganza, que se va a terminar posiblemente en marzo del año que viene, bajarme de Extravaganza, que es un éxito indiscutible, que lo vieron 1 millón de personas en Argentina. Y empezar a cimentar tu propio... Y empezar a decidirme el miedo. Lo que no me deja es el miedo. Acá en Santa Fe, Cara de Rocker, que yo pensé que... Imagínate. A ver, hacer tu unipersonal en la ciudad donde vos naciste y todo. ¿Y qué pasó? Como complicado, o sea, por dentro. Sí. Que tenía muchos miedos. Y fue una experiencia maravillosa. Me ayudó mucha gente igual acá. Mucha. Pero superaste. Al miedo, digo. Sí, lo superé al miedo, ahora tengo otros. Lo bueno es eso, cuando paso un miedo te voy a otro, que, a ver, es el gusto de todo. Si no tuviese miedo, si no tuviese adrenalina, ¿de qué te sirve vivir? ¿De qué te sirve hacer lo que haces si no lo disfrutás, si no lo sufrís?
ahí está con lo que hablábamos del camino de tierra, de piedras, ¿viste? ¿Por qué? Porque yo soy de los que piensan de que no te digo que tenés que sufrir solamente, sino que tiene que ser una combinación justa de placer y un poco de esfuerzo, entendés, que te cueste. Porque el día de mañana te pasa después, y de hecho me pasó, lo que te decía el ego, antes no me daba cuenta un montón de cosas, y después cuando empezás a valorar cuando no las tenés, cuando te empezás a equivocar y decir, loco, me equivoqué. Si no te costó, no lo valorás lo suficiente. Yo creo que es así, me puedo equivocar. Mauri, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Me quiero quedar a hablar hasta las... Hasta yo también, hasta... me hace enseña, vos hay que dar para seguir hablando. Por ahí apaga las cámaras, sí. Yo te saludo. Nosotros sigamos, claro, seguimos hablando y después los otros en las cámaras apagan. Que se vayan, váyanse. Que hagan lo que quieran, sí, tómense.